autoridades. Alejandro, nos conectamos contigo hasta Amatitlán. Buenas noches. Muy buenas noches, amigos de Telediario. Efectivamente, nosotros continuamos desde la comunidad Rincón de Jesús en Amatitlán, que ha registrado pues el hundimiento y sobre todo la inundación de varias viviendas que hoy están siendo abandonadas por sus propietarios, quienes deben salir a refugiarse pues fuera de la comunidad luego de que prácticamente Conred la declarara inhabitable. Pero vea usted, vamos a entrar a una de las viviendas que ha tenido precisamente estas complicaciones y pues son bastante hondo el lugar. Como nosotros hemos venido entrando hasta este espacio junto a mi compañero José Cotzajay para llevarle a usted pues más de estas imágenes dramáticas. Ve usted juguetes de niños en este lugar, también pues los vasos y algunos platos que se lograron rescatar, pero es una situación que ha venido pues dándose desde días pasados, pero según nos indicaban pues es a raíz de una tala de árboles que se registró siempre en esta comunidad, que según nos indicaban el personal de Conred no fue notificada de manera correcta, no se llevaron a cabo los rellenos correspondientes y eso resultó en esta situación que vemos hoy día. Pero me encuentro precisamente con doña Emi, quien es presidente del COCODE de la comunidad. Si usted nos pudiera hablar un poquito para conocer a esta comunidad, cuántas familias la integran y sobre todo la situación en la que se encuentran, que es más que elocuente las imágenes. Sí. Les agradezco por su visita. Pues en esta comunidad hay un aproximado de 300 lotes, por lo tanto son como 300 familias. Muy bien, doña Emi, de hecho, imágenes suyas en una de las viviendas se hacían virales y hoy vemos estas imágenes tan tristes que le vamos a transmitir a usted, estimado televidente, Telediario, con el compromiso de informarle, mostrando estas imágenes tan dramáticas. Vemos la televisión que muy seguramente se arruinó en este lugar, no hay luz, pero doña Emi, ¿qué pasó? ¿Por qué se está registrando esta situación? Porque nos indicaban que aunque la comunidad tiene 10 años más o menos, no se había registrado esto. No, claro. Es que a veces hacen modificaciones en los terrenos y no hay un estudio de impacto ambiental o a veces no hay consultas. Siempre hemos pedido apoyo de, como en la municipalidad, de profesionales. Entonces pedimos apoyo para que ellos vengan a hacer una inspección para evitar esta clase de acontecimientos. El problema fue que hubo tala de árboles y también, como estamos en partes bajas, nuestra comunidad siempre corre esta clase de peligro. Muy bien, vamos a avanzar hacia el interior de estas habitaciones que lastimosamente quedan pues en el olvido, en el abandono. Imagínese usted trabajar tanto por un lote que puede costar entre 45 mil y 75 mil quetzales y hoy dejarlo como si nada prácticamente. Vea usted estas imágenes que le estamos llevando, zapatos quedan abandonados, las sillas. Es difícil transmitir estas imágenes, pero también es nuestro compromiso informarle. Desde aquí, tristemente, tengo que reportar en esta oportunidad junto a mi compañero José Cotzajay la realidad de las familias de Rincón de Jesús que hoy se quedan sin nada. Algunos pues ya están decidiendo abandonar su casa e irse a alquilar, empezar de cero nuevamente, sin comida, sin ropa, sin luz, sin dinero, sin una realidad que están viviendo tristemente en este lugar. Con estas imágenes yo regreso al set principal con el compromiso de enlazarnos si fuera necesario más adelante, porque las lluvias a esta hora de la noche continúan aquí. Bueno, muchas gracias Alejandro Esquite desde Rincón de Jesús a Amatitlán, donde las personas han empezado a abandonar sus viviendas lamentablemente, pero tienen que hacerlo a causa de la gran dificultad. Vean ustedes, no se puede obviamente quedar allí en esos lugares, así que hay que abandonarlas. Alejandro ya lo decía en su alocución, más o menos 45 mil quetzales cuesta un lote allí, imagínense ahora prácticamente lo están perdiendo, ¿no? Porque ya... Si esto sigue así, no se va a poder regresar con estos socavones. Lamentamos mucho, pero ojalá las autoridades también de Conred y la municipalidad de Amatitlán y Villanueva, que son los vecinos, ¿no?, municipios vecinos del sur, habiliten algunos albergues para estas familias que están en necesidad.